Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo habilitar contraseña en pantalla o seguridad en pantalla en un iPad mini? Lo explicaremos aquí, a continuación. Bueno, para las personas que en realidad quieren habilitar algún tipo de código de seguridad, pues Apple maneja, antes de empezar, pues esta tutorial sirve tanto para un iPad como para un iPhone. Es exactamente igual, es el mismo proceso, no cambia absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente a configuración. En configuración vamos a encontrar sus diferentes menús. Entonces, el que nos interesa es este que dice códigos. Y en código vamos a la opción de activar código. Antes de activar este código, por defecto viene para algunos teléfonos, viene la opción de 4 dígitos, pero la mayoría viene con un código personalizado de 6 dígitos. Entonces, acá donde dice opciones de código lo pueden cambiar. Entonces, traten de, si van a colocar una contraseña o van a asignarle algún tipo, digamos, de seguridad, de que no sean secuencias. Ejemplo, 1, 2, 3, 4. Que no sea 000, es otro código supremamente común. Su fecha de nacimiento también es un código muy común. Este 7896, 1793 también es muy común. Así de esta manera, con algún tipo de secuencia, bueno, lo que sea. Entonces, la idea, vamos a habilitar la opción de 2021, que es un código que nosotros manejamos en la mayoría de nuestros tutoriales, y ya queda habilitado. Entonces, acá nos da la opción de que cuando lo bloqueemos, pues directamente nuestro iPad va a solicitar este código 2021. Si lo queremos cambiar, entonces vamos otra vez a la opción de código y en código colocamos 2021 y acá damos la opción de cambiar de código. En este caso lo vamos a cambiar y vamos a colocar uno de 6 dígitos. Entonces acá, entonces lo colocamos numérico, acá de 4 dígitos y acá. Acá lo colocamos de 6 dígitos. Entonces ahí habilitamos la opción de 6 dígitos. Colocamos 2021-70. 2021-70. Ahí quedaría bloqueado. Entonces cuando utilicemos o vayamos a desbloquear 2021-70, quedaría nuestra contraseña. Tenemos una última que es, digamos, la más elevada, que es la opción de cambiar de código. Entonces acá le digo 20, 21, 70 y acá opciones de código, le digo que sea número personalizado o alfanumérico, que es este alfanumérico, para las personas que no saben, en números y letras. En este caso vamos a colocar móvil 20, 21. Entonces ahí damos siguiente, confirmamos móvil 20, 21. Entonces ok, y ya quedaría nuestro código habilitado. Entonces ahí tenemos la opción de números y letras, es la opción más elevada de códigos. Ahí lo podemos habilitar, móvil 2021, y lo podemos cambiar cuantas veces nosotros queramos. Ahí queda habilitado directamente. Ahí, como es de fácil, rápido y sencillo habilitar esa seguridad de pantalla en un iPad mini. Espero que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, únicamente dándole manito arriba, para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones. Chao, hasta una próxima.